biogás, rango extendido. Tesla. Aquí sale, mira, aquí sale lo de los kilómetros, aquí es de los limpias, como hemos comentado, y aquí sale lo del presión la neumática. Presión de la, debía haber salido ahora PSI, voy a mirar a ver qué pasó aquí, a ver, ahora soy yo, vale, pero entrada fácil, a ver, mira, está aquí, servicio, reiniciar TPMS, un minuto de revisar las presiones aquí. TPS, configuración de nuevas presiones. Va a ser el aprendizaje, va a salir PSI. Aquí tiene que salir. Cuando conduce, tiene que salir aquí el dibujito de PSI. Aquí. Y esas son tres pantallas que te he dicho: lo de kilovatio hora, 195. Lo, bueno, esta es la cámara. Este es para hablar. Y aquí está la de la presión. ¿Ves? Ahí está. Ahí es donde te he dicho las tres pantallitas que te he dicho que tiene que pasar. Yo también lo he aprendido. ¿Y cómo es de tres pantallitas cuando aprietas? Nada, que no hace nada. Solo este, pero es no, limpia. Pero cuando tú, por ejemplo, de tres pantallitas, cuando tú estás conduciendo, tú puedes ver la cámara detrás, la cámara laterales, ¿no? Con mi ordenador no puedo ver las laterales, solo puedo ver la trasera. Vale. Entonces, con la nueva actualización. A lo mejor sí, pero esta solo me deja ver esta, ¿ves? Cuando aprieto cámara. Sí, pero por ejemplo, cuando tú conduces, tú activas esta, ¿lo ves detrás? Solo veo detrás, pero no veo las otras. Entonces, te falta una actualización y la centralita. Y la actualización es la más moderna que hay. Ya tengo el software, el último. Mira lo que te he dicho. Cuando sale software, dual motor, y me sale aquí, conducción autónoma total, conectividad premium. Y aquí sale el último que ha salido, el 2030-3611. Ya, pero te falta esta centralita, a lo mejor con esta centralita. Y aquí es donde tú ves lo que tienes tú, tu coche. Mira, para ver, voy a maquillar Tesla. A ver. Vamos a dar la de Tesla. Aquí donde me sale que tengo la versión del coche. Me salía 2.5, espera, vamos a salir aquí del Tesla. Vamos aquí otra vez en el coche. Software, venía aquí que tenía, salía lo que tenía yo, que tenía el 2.5. No me salía que tengo. A ver, información adicional. Mira aquí, ordenador 2.5. Vale, y esta es la única que te falta. Que falta 3.0. Para cambiarte. Eso es. Y te lo hacen gratis. Y me lo hacen gratis. Porque tienes el coche. Porque tengo el conducción autónoma total. Desde principio. El FSD, eso desde principio. Eso es lo que cuando compras un coche tienes que mirar lo que te sale en el coche. Mira, con que apriete el Tesla, te va a salir. Aquí solo sale del coche. Vale. Pero luego tienes que hacer, mirar aquí donde pone software. Software. Y ahí es donde te tienen que poner. Ahí te va a poner qué paquete está incluido. ¿Qué coche es? Long range, dual motor. Sí, sí, porque mucha gente puede pegar las pegatinas fuera. Eso es. Y realmente tú cuando compras el coche no sabes. No sabes ni si tiene piloto automático. Claro, si dicen que tiene piloto automático, lo mejor siempre es mirar aquí. Si es en inglés, te va a salir diferente. Tecleando al Tesla. No, el Tesla solo te sale Tesla. Esto. Y luego. Ir. No hace falta el Tesla, solo al software. Software. A ver. Ya está, tú ya está en ello. Ah, vale, vale, sí. Sale, dale otra vez ahí. Al software. Y ahí es donde te aparece el long range, dual motors, tantos kilómetros y información sobre aquí, capacidad de conducción autónomo total. Eso. Y ese es en inglés, es el FSD. Cambiamos el idioma, mira. Idioma inglés. Bien. Que normalmente muchos coches que cuando lo compran los coches. ¿Te huele el coche? Sí. Siempre normalmente cuando vais a comprar algún coche en extranjero o en la página extranjera, ahí tiene que poner FSD, que es el Full Drive FDS, creo que no FDS, Full FSD, Full System Drive, ¿eh? Full Self Drive, así que ya sabéis, FSD tiene que poner, y eso quiere decir que es el autónomo total. Mira, Alex, aquí está, mira. Vale, ahora voy a enseñar ahora la pantalla como aparece en inglés. Mira, en inglés.
Y en inglés tiene que ponerse Full Self Drive Capacity, FCD. FCD, ¿ves? Bueno, lo voy a cambiar otra vez a español. Porque es lo que voy, lo voy siempre. Sí. Bueno, tío, bueno. Pues nada, así que ya sabemos una cosa más. Así que para los que van a comprar el vehículo, pues ya sabéis más o menos lo que tenéis que mirar y dónde mirar, lo más importante. Así que nada, estaremos en contacto. Está durmiendo uno. Digo Volt. Ahí se está escondido, mira. Se está mirando ahí con un ojo. Este se va, por fin se verá. Ya toda... toda atención va a ser para mí ahora. ¿Qué te pido? Bueno, hermoso. Gracias. Buen viaje. Hasta luego. Cuidado en la carretera. Uno que se pira.